Fender acaba de actualizar su línea de guitarras más económica. Estoy hablando de la Player. En este video vamos a ver si realmente sacaron mejoras importantes o si nos quieren vender más de lo mismo. Estaba por grabar un video de un tema totalmente distinto, pero señores, tenemos que hablar de esto. Por cierto, yo soy Paco y me encantan las guitarras. Bueno, señores, si ustedes andan aquí a Fender.com, si están en algún país de Latinoamérica o España, posiblemente los va a llevar a esta página Fender.com/ES. No he podido cambiar a ver solo US, así que si saben, pónganlo en los comentarios. El punto es que si ustedes entran aquí, les va a salir como que la página principal, ¿no? Y van a ver aquí dice la serie Player, pero si ustedes le ponen descubrir, les va a mostrar las Fender Player 1. Y acaban de lanzar Fender Player 2. Vamos a descubrir qué hay aquí. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es aquí en buscar, escribir Player II, ¿no? Player 2. Y podemos ver que hay tres nuevos modelos. Está la Stratocaster, la Tele y la Jazzmaster. Vamos a empezar por la más clásica, que es la Strato. Según el video que hay aquí, de hecho me gustaría ponerles un poquito. Hey, this is Patrick Harvard from Fender. Player Series guitars and basses have been incredibly popular since their introduction in 2018. Now, the all-new Player 2 Series advances on Player's formula by taking everything that made the original great and upping the ante with rosewood fingerboards, upgraded bridges and hardware, rolled fingerboard edges, and four new vintage colors. Designed for players ready to take that next step in their musical journey, Player 2 will be a new benchmark for quality and performance. Bueno, hasta aquí hablan de algunas mejoras, de que la Player se lanzó en 2018 y que ahora han hecho supuestas mejoras de rendimiento y de calidad. Mencionan algo del puente, mencionan los filos del diapasón y vamos a ver qué más hay por aquí. Feature the comfortable modern C profile, a silky satin urethane finish, and a 9.5-inch radius slab rosewood or maple fingerboard with smooth rolled edges and 22 medium jumbo frets. The bodies are available in Alder with classic and unique Fender finishes. Bueno, mencionaron varios puntos, sin embargo yo estuve revisando versus la 1 y quiero que veamos una a uno qué diferencias reales hay y qué cosas siguen siendo lo mismo. Porque claro, es un anuncio nuevo, tienen que repetir cosas buenas de la guitarra, aunque algunas ya venían antes. Así que aguas con eso. Ok, de este lado izquierdo puse la Player 1, de este lado tenemos la 2, ¿no? Entonces, cosas nuevas que mencionaron. Mencionaron las clavijas, lo cual eso sí me emociona. Pueden verlo desde aquí. De hecho, las clavijas se pueden ver claramente distintas, ¿no? Si nos vamos a las especificaciones, usted debe estar en Hardware. Tool Machines, aquí te habla de las Standard Cast Diagonal Sealed, que son estas, pues, estándar, que no dicen nada, y es un diseño estándar, ¿no? Estas son como las Vintage, si no me equivoco, aquí en especificaciones, Hardware, Tool Machines, Fender Classic Gear le llaman. Pero yo en su momento las conocía como vintage o algo así. A mí estas se me hacen mucho más bonitas. ¿A ustedes cuáles gustan más? Creo que es un tema de diseño. Según yo, ambas son muy buenas en afinación. Pero estas se me hacen más bonitas, ¿no? Como que este circulito. Estas son como con rayitas. Tiene este diseño. A mí se me hacen más bonitas. Si fueran locking tuners, sí me voy por locking tuners. Pero bueno, son guitarras de entrada económicas, ¿no? Número 2, que también me gustó mucho, vuelve el palo de rosa, no sé si se dieron cuenta por ahí. Le habían quitado el palo de rosa a todas sus guitarras, Player. Se ven muy bonitas desde mi punto de vista en maple, pero creo que a mí me gusta más el palo de rosa, al menos al feeling. Yo no me hallo con maple y muchos dirán que no es cierto, pero yo sí lo he comprobado. El diapasón sí te cambia el sonido. Depende del material. Este te da un sonido más agudo, más chillante, el maple. Y el palo de rosa es un poquito más opaco, pero no pierdes agudos ni nada de eso. Menciona en el brazo que la forma tipo C, lo cual me parece interesante, pero ¿qué creen? Si ustedes abren acá las especificaciones, aquí dice Modern C en la Player 2, pues se van a la 1 y también dice Modern C. Entonces realmente no cambió ahí nada. Mencionan algo de los filos y del acabado, a ver. No, es lo mismo, también dicen que de uretano, satín utera, uretano, perdón, o sea, no otra cosa eso. Pero es lo mismo, entonces, por ejemplo, hay una diferencia que mencionan que es lo mismo, ¿no? Ahí van tres posibles diferencias. Mencionan que las pastillas de Alnico 5, eso está acá en Electronics, Electronics. Y, oh sorpresa, ambas tienen las mismas pastillas. Player, series, Alnico 5. Entonces,
Cuarto punto que mencionan, también es lo mismo. Algo que sí me gustó y que sí, sí lo noté, dicen que hay nuevos colores, ¿no? Si se fijan, incluso aquí en la 1 pueden ver que hay disponibles 3, 4, 7 colores. Y acá tenemos 3, 6, 10, 11 colores. Entonces sí, sí agregaron 5 colores como dicen. El primero es este que se llama Coral Red. Vamos a hacerlo grande para que lo puedan ver bien. Este color a mí se me hace increíblemente bonito. Es como un rojo fiesta, pero tirándole a naranja, pero muy bonito. Aquí se puede ver en todo el cuerpo, en la parte de atrás. Este otro que es como un tipo olivo, que se llama Birch Green. A mí no me gusta tanto este, pero pues igual no está feo. Ok, este es otro, es un tipo de azul como muy, muy vívido, ¿no? Está muy lindo. ¿Saben qué me gustaría ver? Estos colores, pero con Picard aperlado. ¿Ubican ese Picard? Hay uno que es como más amarillento, más vintage, y el solo aperlado. Cualquiera de esos dos, con estos colores, se me haría increíble. Irónicamente, esta es la Player 2. Esta solo está en maple, si se fijan. No tiene palo de rosa. Como que eso lo hacen. Por ejemplo, este otro, el Cherry Burst. Este no lo tenían antes. No, este lo regresaron. Esto lo he visto en las American Ultra. Wow. Solo con maple, pero se me hace bonito este color. No sé si lo tendría, pero está bonito. Diapasón solo de maple aquí. ¿Ustedes qué prefieren? Déjenme en los comentarios. ¿Prefieren maple? ¿Les gusta más maple? ¿Les gusta palo de rosa? A mí me gusta más palo de rosa. Y en este otro, Transparent Mocha Burst. Es como un cafezoso. Pues mocha, ¿no? Está bonito, está como un poco vintage. Me gustaría ver esto con palo de rosa. Y por último, tenemos un... ¿Este no lo tenían antes? No. ¿Cómo se pronuncia esto? Hialeah Yellow. No me encanta este amarillo. Creo que me gustaba más el amarillo de antes. Miren este, el Buttercream. Este Buttercream se me hace como un tipo vintage white. Parecido a la guitarra que tiene Yngwie Malmsteen. Vamos a buscarla para que la vean. Los que no la ubiquen. Miren, como esta. Como esta guitarra me parece el... El amarillo este, ¿no? Creo que es hasta el mismo, no estoy seguro. Este me gusta mucho más. Esta sí la tiene con el headstock de los 70. Está muy bonito. Pero bueno, no nos desviemos. Pues son los 5 colores. ¿Cuál fue su favorito? A mí creo que el coral red y el aquatone blue fueron mis favoritos. Este es otro estrato que... Este color ya estaba el polar white. A mí me encantan las guitarras blancas con negro. Lo pueden ver aquí atrás. Y esta sí está disponible, miren, ahora en palo de rosa. Esta es una guitarra que posiblemente yo compraría. De hecho, tengo una Strato blanca con negro, solo que yo le puse una sola humbucker. Si quieren ir a ver ese video, se los dejo aquí en una etiqueta. Suena cabrón esa guitarra. Le puse una Seymour Duncan Invader y vaya que revienta. Y me costó 10 mil pesos mexicanos, o sea, unos 500 dólares. Si quieren saber todo de cómo armar una guitarra así, vayan a ver ese video. Pero hay una sexta cosa que yo me puse a ver acá en las diferencias y que no mencionaron. Ustedes pueden hacer este ejercicio de irse uno a uno, poner así literal las dos pantallas e ir comparando. No quiero hacerlo yo para no extendernos tanto en el video. Pero aquí en hardware mencionan que los knobs antes nada más eran parchment plastic, que se traduce como plástico de pergamino, y este aged white plastic, como añejado. Entonces, por ejemplo, ustedes ven esta guitarra, todo el hardware es blanco. Y, por ejemplo, acá pueden ver que es más amarilloso, más vintage, añejado. No sé a ustedes cuál les guste más, pero a mí este vintage se me hace súper bonito. Se me hace que le da como un toque a la guitarra y me gusta más. Pueden ver esos tonos en los covers de los pickups y de los knobs, como amarillento. A lo mejor también aquí, creo que este también, el selector, y creo que se ve mucho más bonito. Me voy a ir muy breve a la Telecaster porque me di cuenta que es prácticamente lo mismo. Igualmente tienen 5 colores extra, si se pueden dar cuenta. Pues varían un poquito los colores, solo con el Picard creo que negro. Pero yo no veo casi diferencias en las especificaciones. Igual, mismo material de cuerpo, mismo neck profile, mismo radio del brazo. Sí se le agregó acá el palo de rosa, lo cual se agradece. De hecho, creo que solamente en algunos colores agregaron el palo de rosa. Esta tele se ve muy bonita, pero no en todas, así que no veo gran cosa. Mismas pastillas, misma configuración, no se agregó ni un pod ni nada.
Mismo hardware, a excepción, eso sí, de los tuners. Aquí sí se le modificaron igual que la Strato, pero creo que hay menos modificaciones aquí en la tele. Lo cual sí me parece, pues, medio que una estafa, ¿no? Que te lo vendan como algo muy bueno. Miren, qué interesante está. Ya dice, hecha en Ensenada, Baja California, México. Así que sigue siendo México, pero pues qué bueno que le den su reconocimiento a la ciudad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Oigan, pero yo quiero saber algo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos están vendiendo más basura? Es decir, más de lo mismo. No que sean basura estas guitarras, me parecen buenas guitarras, pero que te lo anuncien como un supercambio y te den lo mismo. ¿O creen que realmente estas especificaciones valen la pena como para hacer todo un video y mucha publicidad? Déjamelo en los comentarios. Mencióname si te gusta este formato de video para seguirlo haciendo. Y si te ha pasado que has cometido errores comprando guitarras usadas, sobre todo Fender, hice un video al respecto, el cual menciona todo lo que me pasó para que no te pase a ti. Y lo grabé en un video y lo tienes que ir a ver ahora mismo. Y te lo dejo aquí anclado. Yo lanzo videos cada lunes. Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo video. Yo soy Paco.